la parasha de esta semana, Parshas Mishpatim, hay montones de leyes, entre las cuales aparece un conjunto de leyes extremadamente famoso que se llama Arba Shomrim, los cuatro guardianes. En el capítulo 22, a partir del versículo 6, aparece el primero de los guardianes. Es el que se llama Shomer Chinam, el que guarda, el que cuida algo sin recibir absolutamente ningún pago. Por así decir, haciendo el favor de cuidar un determinado objeto. El siguiente, a partir del versículo 9, es el Shomer Sachar, es el que cuida, pero recibe una recompensa por ese cuidado. Uno le paga a otra persona para que le cuide un determinado objeto. Después, a partir del versículo 13, aparece el Shoyel. El Shoyel es el que pide prestado un objeto determinado sin pagar por utilizarlo, pero lo utiliza. En los primeros dos casos, el que cuida gratis, y el que cuida con un pago no utiliza el objeto, simplemente lo está cuidando. En el tercer caso, el Shoyel, el que pide prestado, lo pide prestado para usarlo, pero no paga. Y el último, en el versículo 14, es el Sahel, es el que alquila, es decir, toma un objeto, lo utiliza, pero paga por la utilización del objeto. Por cuanto cada uno de ellos tiene un beneficio diferente y un nivel de responsabilidad diferente, las leyes de cada uno de ellos son diferentes. Que no es el caso ahora explicar, porque es todo un montón de páginas en el Talmud, explicar las leyes de cada uno de ellos. El punto es que vemos que hay una diferencia fundamental en el beneficio que cada uno de ellos tiene, y esto se ve impactado en la responsabilidad de cada uno de ellos. El primer caso, el Shomer Chinam, el que guarda, cuida, sin recibir absolutamente nada a cambio, claramente no tiene absolutamente ningún beneficio. Todo lo contrario, está invirtiendo todo su cuidado, todo su trabajo, en beneficio del otro, de quien le dio el objeto para cuidar, pero él no tiene absolutamente ningún beneficio. Después viene el Shomer Sachar, el que cuida, pero recibe un beneficio. Si bien él no tiene beneficio del objeto, no está utilizando el objeto, él lo cuida, invierte su trabajo para cuidar el objeto, pero está recibiendo una recompensa, un pago, por cuidar ese objeto. Algún nivel de beneficio tiene. El Shoyel, el que pide prestado, por el otro lado, es todo el otro extremo. El beneficio es absoluto. No está pagando absolutamente nada por utilizar el objeto, y lo está utilizando efectivamente, tiene el beneficio total. Y en el caso del Soiker, en el caso del que alquila, hay una especie de mitad y mitad. Por un lado tiene un beneficio porque está utilizando el objeto, pero por el otro lado está pagando. Entonces hay un balance, por así decir. Estas son las leyes básicas de los cuatro guardianes. Ahora bien, todos los asuntos de la Torá tienen una expresión halájica, legal, concreta, de qué pasa si el animal se murió, qué pasa si robaron el animal, qué pasa si se perdió el animal, qué pasa si vinieron ladrones armados, etcétera, se llevaron el animal, o lo que sea que estaban cuidando, digo animal como ejemplo nada más. Cada uno de ellos, de acuerdo a su nivel de responsabilidad, tiene que responder al dueño original, pagando o no pagando, jurando, etcétera, según las leyes. Ahora bien, no solamente está la expresión concreta, material, legal de estos cuatro guardianes, sino que hay una expresión espiritual también. Dios entregó el mundo en manos del ser humano para que lo cuidemos. Como dice al comienzo de la creación, que Dios pone al hombre en el Gan Eden, le abdo le shamra, para trabajarle, para cuidarlo. Quiere decir que está en manos de cada uno de nosotros el cuidado del mundo. Dios es, por así decir, el dueño del mundo, y pone en nuestras manos el mundo para que lo cuidemos. Y hay cuatro tipos de guardianes de este mundo, cuatro tipos de personajes, digamos, de actitudes que uno puede tener hacia el cuidado del mundo que Dios puso en nuestras manos. Y esto va a indicar el nivel de, lo que se dice en hebreo, avoidas Hashem, el servicio a Dios que una persona hace, de acuerdo a cómo cuida el mundo. El primero que aparece en la Torá es Shomer Chinam, el que cuida sin beneficio. Es decir, esto representa a la persona que sirve a Dios sin esperar absolutamente nada a cambio. Sirve a Dios por Dios mismo. Estudia Torah, cumple mitzvot por la Torah misma, por las mitzvot mismas, porque las mitzvot son la voluntad de Dios, no porque vaya a recibir algo a cambio, no le importa nada. Lo único que quiere hacer es servir a Dios. Entonces cuida el mundo de vuelta a través de la observancia de Torah y mitzvot, simplemente por el hecho de tener el mérito y el mérito de servir a Dios. Este es el Shomer Chinam. El Shomer Sachar, el que cuida pero tiene una recompensa, este es el típico persona que sirve a Dios para recibir una recompensa. Como dice la Mishnah Pirkei Avos,
mencioné en muchísimos otros videos el mismo tema, está la persona que sirve a Dios, Sheloy al menaz le cabal pras, no para recibir una recompensa, y está la persona que sirve a Dios con el, en aras de recibir una recompensa. Este es el Shelmen Sahar. Este es el que cuida un objeto, pero recibe una recompensa. O sea, sirve a Dios, estudia Torah, cumple mitzvot, cuida el mundo a su alrededor, por así decir, pero está esperando, a pesar de servir a Dios, lo hace para recibir una recompensa posterior. Su servicio a Dios es concreto. De hecho, la Mishnah, como acabo de mencionar, dice: Al tiuka vadim ameshav shimesarav. No sean como los sirvientes que sirven al maestro para recibir la recompensa. Quiere decir que esta persona también se llama sirviente. Esta persona también está sirviendo al maestro, pero está esperando una recompensa. Por el otro lado, el shoyel, el que pide prestado, hay diferentes formas de verlo. En la fuente, digamos, de esta enseñanza, que es de Shalom, que explica este asunto, Shnei Luchos Abris, un libro muy santo, muy elevado, Ishaya Horvitz, año 1620-30, por ahí, en Eretz Israel, él explica que el Shoyel es la persona que no quiere servir a Dios, el que pide prestado y tiene todo el beneficio para él, directamente no sirve a Dios, es un malvado, lo único que quiere es para él. Sin embargo, yendo un paso más allá, por así decir, el hecho mismo de que se llama Shoymer, se llama un guardián, y en la práctica está obligado a devolver el objeto, en las leyes, está obligado a devolver el objeto cuando el dueño lo pida de vuelta, o cuando termine el tiempo que lo estaba utilizando. Y el objeto tiene que estar sano igual que antes. Entonces algún tipo de guardián es, a pesar de que está tomando beneficio, y el beneficio absoluto porque no paga nada, pero algún tipo de guardia está ejerciendo, y tiene que devolver el objeto. Entonces, tenemos que decir que esta persona también cumple Torah y Mitzvot. Pero esta persona cumple Torah y Mitzvot y cuida, entre comillas, el mundo porque considera que Dios le debe a él. Considera que él, todo su mérito es que él está efectivamente actuando en el mundo de Dios y por lo tanto le corresponde que le paguen. Porque él está haciendo algo, le paguen significa que él está trabajando en el mundo que Dios le dio, por así decir, está cuidando ese objeto y todo lo que le llega de Dios, él se lo merece. En este sentido digo que le paguen, no es que le vayan a pagar un beneficio por trabajar. Él se merece todo lo que está recibiendo. Dios es la fuente de todas las bendiciones y cada uno de nosotros, a través de nuestro servicio a Dios, recibimos las bendiciones de Dios, el flujo de energía, bondad divina, etc. Pero ¿quién puede decir yo me lo merezco? Viene el shoyer, viene la persona que está tomando todo beneficio del mundo a su alrededor y dice, yo me merezco esto, por eso no corresponde que pague nada al respecto. Está bien, no me pagan y no me importa si voy a recibir un pago o no, pero el hecho de estar teniendo beneficio de este mundo es algo que yo me merezco, por el simple hecho de existir, el que me puso acá es Dios. Es una persona que cumple Torah y Mitzvot, efectivamente, es un paso más de comprensión que el nivel anterior, que estaba hablando en el Shalom, de la persona que no cumple Torah y Mitzvot. Pero un paso más, el Rebbe explica, este sí cumple Torah y Mitzvot, pero siente, tiene el sentimiento de que se merece todo lo que recibe. Le corresponde. Este es el Shoyer. El Soyger, el Shoyer era el que pide prestado. El Soyger, que es la persona que alquila, está en un balance, por así decir. Es una persona que tiene la misma ley que el Shoymer Sahar. A pesar, es decir, que el que cuida porque le pagan. A pesar de que son cuatro categorías de guardianes, el que guarda gratis, el que cuida gratis, el que cuida a pago, el que pide prestado y el que alquila, este que alquila, hay diferentes opiniones entre nuestros sabios, pero el punto es que tiene la misma ley que el Shoymer Sahar, que el que cuida con pago. Y aquí hay dos niveles, por así decir. Está el que cuida pago, cuyo asunto central, como dije antes, es el servicio a Dios, a pesar de que está esperando una recompensa posterior, pero el asunto central es el servicio a Dios. Y el Soyger, el que alquila, el asunto central es él. Él está tomando un beneficio fuerte y concreto de aquello que le dieron para cuidar. Es verdad, él está pagando por esto. Es similar a una persona que dice, como dice el Talmud, que va a dar tzedaka para que mi hijo viva. Es decir, pone una condición, yo sirvo a Dios, pero estoy esperando algo a cambio. En el caso del que cuida, pago, el centro, el núcleo de su servicio a Dios, es el servicio a Dios. Efectivamente es Dios, pero está esperando algo a cambio. En el caso del que alquila, el núcleo de su servicio a Dios, por así decir, es él. Yo necesito un beneficio de Dios. Yo estoy tomando beneficio de aquel objeto que me dieron para cuidar.
pero reconozco que el que manda, por así decir, es Dios, y reconozco que para que yo tenga un beneficio pleno y completo de aquello que me dieron para cuidar, tengo que pagar algo. Entonces, da tzedaka para que viva su hijo, por así decir, cumple Torah y Mitzvot. Entonces, en resumen, tenemos cuatro guardianes. La persona que sirve a Dios en forma plena y completa no espera nada a cambio. El guardián gratis, o sea que no espera nada a cambio. Después está el Shoimer Sahar, la persona que cuida, pero quiere un beneficio a cambio. La persona que está sirviendo a Dios para tener un beneficio a cambio. Pero, un mundo por venir, etc. Pero el núcleo de su servicio a Dios es Dios, no él mismo. Después está el Shoyel, esa persona que quiere todo para él. Todo para mí, e incluso no solamente todo para mí, yo me lo merezco. Es totalmente fuera, por así decir, del servicio a Dios, a pesar de que cumple Torah y Mitzvot. Pero lo hace porque considera que es lo mínimo que puede hacer, porque tiene que devolver el objeto tal como se lo entregaron, lo mínimo que puede hacer para cuidar, por así decir, este objeto, pero todo el beneficio es para él y siente que merece todo lo que recibe de Dios. Y el último es el Soicher, es el que alquila, que tiene un beneficio también, y el núcleo de su servicio a Dios es su propio beneficio, pero reconoce también que corresponde pagar por esto, que corresponde darle a Dios, por así decir, algo, y por lo tanto cumple Torah Mitzvot con el objetivo de servir a Dios, pero ese servicio a Dios está totalmente orientado a sí mismo. No es como el Shoimer Sahar, simplemente lo repito para que quede claro, no es como el que le pagan para cuidar, que en ese caso el núcleo es Dios, y espera algo a cambio, sino que en este caso, el que alquila, el núcleo es él. Y por lo tanto paga por lo que le corresponde a él. Y en el caso del Shoyel, que parece parecido, es parecido en el caso del que el que pide prestado, es diferente del que alquila. Porque el que pide prestado es todo para él. El beneficio es absoluto, no paga nada. Reconoce que tiene que devolver el objeto tal y cual es, tal y cual se lo entregaron, pero no paga nada. Para cuidar ese objeto y devolverlo tal y cual se lo pagaron, cumple Torah y Mitzvot. ¿Qué sale de todo esto en la práctica? Nuestros sabios dicen que independientemente del nivel espiritual en el cual uno se encuentre, obviamente el ideal es el Shoimer Hinam, es el que cuida gratis, todo para Dios, ningún beneficio para mí. Pero uno nunca debe pensar que porque está en un nivel bajo, no debería siquiera servir a Dios. Incluso una persona que está en el nivel del Shoyel, del que pide prestado, cuyo beneficio es todo para él y tiene el sentimiento de que todo le pertenece y todo beneficio que le llega se lo merece, etc. Incluso una persona así no debe interrumpir su observancia de Torah Mitzvot, como dicen nuestros sabios, Mitoy Shiloh Lishma Balishma, porque por cuanto la persona trabaja hacia Dios, incluso con una mala motivación, mezquina, egoísta, etc., egocentrista, no importa, que la persona cumple Torah Mitzvot, porque lentamente la luminaria de la Torah y las mitzvot lo va a llevar a una buena motivación a servir a Dios hasta poder elevarse al nivel más elevado, que es el Shoimer Hinam, el que cuida gratis, que está totalmente entregado a Dios.